Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana están las compañeras Naira Barreiro, directora de Imagen Femenina. Muy buenos días, Naira, bienvenida. Buenos días, Marian. Un placer, como siempre. Y junto a Naira también está Mónica Armas, redactora de Tendencias de Imagen Femenina. Muy buenos días, Mónica, bienvenida. Buenos días, Marian, gracias. Hoy vamos a hablar de complementos, de su importancia, cómo combinarlo, y para ello las compañeras Naira y Mónica han traído pues un repertorio de cosas que también han hecho de la nueva colección de Monartre. Pues sí, la verdad que teníamos ya ganas de hablar un poquito de la importancia de los complementos, porque normalmente hemos traído muchos vestidos, hemos hablado mucho del maquillaje como un complemento muy importante, pero esta vez se lo queríamos dedicar a aquellos complementos que no son industriales, sino de creación propia, artesanales, ¿no? Como saben, nosotros pues últimamente apostamos mucho por lo nuestro, y esto en concreto es creación propia, ¿no?, de gente canaria. En este caso es la línea de Monartre, que es la que hace Mónica, que la tengo aquí al ladito, ¿no? Y bueno, pues queríamos un poquito presentar esta línea que está dentro de Imagen Femenina, y contar pues cómo lo hacemos, sobre todo cómo lo hace Mónica, cómo elige los materiales y en qué nos vamos inspirando, ¿no? Cómo vamos buscando pues esas tendencias que son tan importantes en cada temporada y las ponemos al servicio pues de nuestras clientas, de las personas que les interesa tener esos complementos de tendencia y exclusivos. Nuestra filosofía básicamente es tendencia, exclusividad, originalidad y rapidez, ¿no?, para que lo tengas en el momento que lo necesitas. ¿No es así, Mónica? Exactamente. La idea un poco nace en parte por esa, como diríamos, sección de imagen femenina que está dedicada a la asesoría de imagen, en la que además se ofrecen servicios de personal shopper, ¿no?, en la que el cliente puede decir: vale, muy bien, me gusta todo lo que me has dicho, pero es que eso que está en la tienda y que me sienta también es que lo va a tener todo el mundo. Entonces, la idea sale un poco de ahí, ¿no?, que a lo mejor puedes hacer para ese cliente, siguiendo la moda y la tendencia y lo que le va bien, los colores que le favorecen o las líneas que le favorecen, hacer algo a juego que solo tenga esa persona, por ejemplo. ¿En qué se inspira? En las tendencias. Las tendencias, para alguien que no esté muy al día con estos conceptos, es simplemente lo que está de moda, ¿no? Lo que está de moda ahora y lo que puede llegar a estar en los próximos meses, por ejemplo. ¿Quién lo marca? Normalmente nosotros mismos, el usuario del día a día. Exactamente. Hay una falsa creencia que precisamente comentaba con esto con Naira, una falsa creencia que dice que la moda la impone Vogue, por ejemplo, o las grandes publicaciones, incluso los grandes diseñadores. En otros programas hemos hablado que la pasarela es solo una muestra y es escenificación. Y aunque la gente pudiese llevar esa ropa, es inaccesible para la mayoría de los mortales. Con lo cual eso solo nos va a dar, por ejemplo, una preferencia del diseñador por determinadas formas y colores que son el resultado de un estudio de tendencia. Hay empresas que se dedican exclusivamente a eso. Para elegir nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular, que es lo que vamos a hacer para que esté de moda y la gente lo quiera adquirir, ¿no?, ¿cómo hacemos? Nos basamos, hacemos nuestros propios estudios viendo lo que se ponen nuestras compañeras, viendo lo que se pone la gente en la calle, y nos basamos en estudios previos que han hecho ya otros, que son de actualidad, que están en vigencia y que nos van a facilitar muchísimo la labor, porque como bien ha dicho Naira, lo que queremos es rapidez. Que también queremos hacer cosas que la gente pueda intercambiar, que la gente pueda con facilidad, por ejemplo, este bolso, este adorno no es fijo, se puede cambiar por otro. Y un poco así, que la gente pueda reciclarlo y adaptarlo. Hemos aprovechado también que bien por el propio ciclo de la moda, que siempre vuelve como a empezar, o bien por la crisis, se ha puesto de moda todo lo artesanal, todo lo hecho a mano. Y de alguna manera hemos querido juntar todos estos factores para crear la colección, de la que hemos traído una pequeña muestra. Pues sí, la verdad que Mónica lo ha resumido perfectamente. Es un poquito el espíritu de Monartre, ¿no?, que así fue la idea inicial de ella. Además, es una idea que realmente lleva tiempo manejándose y pensándose, y ahora pues se han materializado en varias ramas o tendencias que está dentro de la línea de Monartre.
que, como decimos, es bastante flexible. Siempre nos vamos adaptando a lo que se lleva y a lo que las personas quieren, ¿no? De otra forma, pues sería absurdo. Es que la moda, la ropa y los complementos tienen que estar al servicio de las personas. Y ese, pues, es nuestro espíritu, nuestra misión, por decirlo de algún modo. Exacto. Y aquí hemos traído, pues, cuatro líneas interesantes, ¿no? Tendríamos, pues, la línea que, como decía Mónica, que por decirlo de algún modo se desmonta, son complementos versátiles que puedes reutilizar y nos parece bastante interesante enseñarlos. Por ejemplo, ya lo tiene en la mano, a ver si lo podemos ver. No sé si se puede ver de alguna manera. Esta flor, que en principio está aquí, que este es el acabado del bolso, la podemos quitar. En realidad es un broche, que incluso a quien le gusten, pues, las flores muy grandes que se han estado llevando durante varias temporadas, pues lo puede usar, pues, en la solapa de una chaqueta, de en alguna manera. Una americana quedaría ideal. Exactamente. Este no es a lo mejor el ejemplo más indicado, pero podríamos llevarlo aquí. Pues podríamos también llevar el bolso liso o aprovechar un broche de bisutería que tengamos en dorados, en plateados, depende de cómo estemos combinando. Toque de color. O darle un toque de color, de romanticismo, vintage. Esto es de una parte ya más de la colección, un poco más vintage, para esas chicas como más románticas, que gustan mucho de encajes, de perlas, de materiales más tradicionales, ¿no? Podemos combinar así, o incluso, permíteme, podemos poner otro de esta manera, en el centro. Es muy versátil. Como ya he dicho, se puede llevar liso, combina con todo. O más de uno, ¿no? También hemos visto que a muchas personas le interesa poner, pues, más de un adorno, ¿no? Exacto. De algún modo, pues un poquito más recargado, siguiendo esa línea, la otra línea que estábamos comentando, que teníamos como cuatro, pues un poquito más romántico, exacto, más recargado. La verdad que a mí me gusta bastante, es un estilo que podemos elegir, si se acuerdan el programa sobre los estilos, pues un poco más naif, un poco más romántico, lleno de encaje, ¿no? Y de puntilla. Y que además siempre es un estilo que de alguna manera va a estar un poquitín más de moda. Es de esas cosas que no se quedan muy desfasadas. No se quedan muy desfasadas, ¿no? El bolso además es muy versátil porque en realidad es grande, se despliega, lo abrimos y vemos, ¿no?, que en realidad tiene, podemos meter unas cuatro. Mucho espacio. No es el típico clutch que es llevarte el pintalabios y una llave. No. Aquí ya puedes meter hasta el móvil. Te puedes permitir algunas licencias con este en concreto. Luego tenemos el que tienes, Mónica, a tu derecha. Este. Exacto. Ya sería un shopping bag en un binomio de dos colores. Pero tiene la peculiaridad también que lo hemos llamado como si fuese un lienzo en blanco. Exacto. O sea, funciona del mismo modo. Le puedes poner los accesorios que quieras, incluso un shopping bag con mensaje, ¿no? Entonces la persona puede elegir. Exactamente. Podemos personalizarlo, hacer, por ejemplo, letras que no tienen por qué estar pintadas, que las podemos hacer igual que hicimos esta flor. Pues puedes hacerlas como un broche o con algún velcro, algo que podamos quitar y poner fácilmente y que el bolso pueda tener mil aspectos, ¿no? Podemos poner también broches de tipo metálico, con brillos, cualquier tipo de abalorio que queramos y si no dejarlo así en su línea Bauhaus, en la que originalmente fue inspirado, ¿no? Bastante práctico porque hemos puesto también, el problema de este tipo de bolsos normalmente es que son grandes, cabe de todo, pero las cosas pequeñas se te pierde. O sea, él se viene a convertir como una especie de bolso de Mary Poppins, ¿no? Y nos volvemos locas. Entonces, para solucionarlo, pues hemos puesto un bolsillo interior con cremallera, que como ven, ¿no? Aunque la cremallera es un poco pequeña, al meter la mano, pues cabe la mano abierta. Y ahí podemos meter el pintalabios, el espejo, las llaves, el móvil incluso, no se nos pierde. Bastante práctico y da un montón de juego, sobre todo para los estilismos de diario. A mí la idea de por ejemplo, de la prenda con mensaje, ¿no? Las camisetas que ahora están de moda con mensaje o llevarlo en un bolso, lo encuentro muy apropiado para el momento que estamos viviendo. De algún modo es un momento reivindicativo que cada uno puede utilizar la moda, como decíamos otras veces, no solo para vestirnos y sentirnos sino guapos, para expresarnos. Sino para comunicarnos, expresarnos, ¿no? Y creo que es un momento muy apropiado. Muy apropiado, está muy en tendencia y ya por internet se pueden ver publicaciones más o menos profesionales de todo tipo en las que se hacen eco de esta tendencia, de esta moda de llevar frases, ¿no? Reivindicativas o no, en la ropa, en los bolsos y en diversos tipos de complementos. Calzado incluso, pulseras o anillos con mensajes, ¿no? Exactamente. El otro día, haciendo un poquito de ejercicio de cool hunting, por decirlo de alguna manera, me encontré con una web que
a través de la cual se venden bisutería, que comprende pulseras sobre todo y colgantes hechos con aluminio procedente de los restos, de los desperdicios de las bombas de la guerra de Vietnam. Una ONG en uno de, de sus misiones, de sus proyectos, llegó a Laos para hacer misión allí, ¿no? Para ayudar a la gente. Los campesinos estaban muy empobrecidos porque toda esa tierra que ha quedado llena de desechos de la guerra, pues está inutilizada precisamente por eso. Pues una de las chicas que iba en la ONG se dio cuenta de que algunos granjeros o agricultores, ¿no?, para sacar un dinero extra, se dedicaban a recolectar estos desperdicios de la guerra y con el aluminio de las bombas hacían cucharas y cuberterías. Pues a ella se les ocurrió hacer un proyecto, hacer unos diseños y presentárselo a ellos a ver qué les parecía. Uh-huh. Y de ahí nació la idea. Ahora tienen como una especie de comercio justo. Están no solo limpiando las tierras, sino sacando un beneficio. Uh-huh. Esas prendas, una vez confeccionadas, tanto los colgantes como los brazaletes, se mandan a Nueva York, donde se les da un baño de plata. Y ahí se gestiona, ¿no? Uh-huh. A través de... Y se vende. Y se gestionan los beneficios, se mandan pues una parte para las familias que participan en el proyecto, otra parte para seguir limpiando las tierras y proporcionarles a ellos el material, así por el estilo. Todos los complementos tienen algo explícita o implícitamente reivindicativo, uh-huh, como salvemos el planeta, limpiemos la tierra, evitemos la guerra. Siempre son o mensajes escritos o bien figuras simbólicas que representan estos mensajes. Y en este sentido, pues la tendencia que comentaba Naira, de alguna manera utilizar la moda para algo más que para sentirnos bien estéticamente. Pues qué ejemplo tan bonito, uh-huh, es un poquito a lo que nos referíamos. O sea, ya no es la moda puede ser algo más, es mucho más. Y más en los tiempos que vivimos, que es una época de cambios brutal, no hace falta nombrar ni poner nombre de nuevo a la época que estamos viviendo. Exactamente. Y hay una toma de conciencia muy potente que también se refleja y se puede reflejar y se debe reflejar por la sociedad en cada uno de nuestros actos, pensamientos y hechos, ¿no? Que casi tenemos esa obligación moral, incluso la gente que nos dedicamos a la moda, de contribuir a ese cambio, ¿no?, de mentalidad y de época que ahora mismo se está viviendo. ¿Hay casos en los que, por ejemplo, un artesano que se dedica a trabajar la piel y hace, por ejemplo, en lugar del bolso de tela, este por ejemplo es de raso, bolsos de tela, pues los hace de piel, de este modelo, cosas pequeñas, billeteros, carteras, los restos de piel que le quedan se los da a una compañera de profesión que se dedica a la bisutería para que los aproveche y así no desperdician material. Todos sabemos que la piel, aparte de provenir de animales, los procesos de limpieza y de acabado de la piel muchas veces son hasta contaminantes. Uh-huh. A todos nos gusta llevar materiales nobles, pero no pensamos en todo lo que hay detrás. Uh-huh. No solo el trabajo, sino que puede incluso producir contaminación. Pues este artesano en concreto, para de alguna manera aprovechar recursos, se los cede a la chica de la bisutería para que lo aproveche, para que no haya desperdicio de material y para contribuir, como decía Naira, a este momento creativo que estamos viviendo, en el que mezclamos no solo ideologías, sino moda y un poco más, ¿no? Uh-huh. Y la utilizas, por ejemplo, el bolso este, ¿lo has hecho con restos de tela o realmente has comprado la tela para hacer el bolso? A ver, normalmente tengo un pequeño stock que voy comprando, ¿no? Uh-huh. Es inevitable, lo tienes que hacer, uh-huh, sobre todo cuando intentas seguir un poquito las tendencias. Además hay unos básicos que siempre vas a comprar, telas negras, telas blancas, esos colores neutros siempre vas a tener, pero sí que es verdad, por ejemplo, que el relleno, este está un poquito acolchado, lo tenía yo de otras cosas que he hecho y he aprovechado los restitos, los cuadraditos que van quedando, esos cortes de alguna manera limpios. El broche de cierre, en este caso concreto, es un broche que había sobrado de una pulsera, de pulseras que se hicieron una vez. Quedó esa porque no se hicieron más pulseras, se acabó el material y dije, bueno, pues en lugar de comprar un broche específico para el bolso, uh-huh, pues cogemos este que quedó de una vez y no es dinero desperdiciado, lo hemos reciclado aquí, uh-huh, y sigue siendo una cosa nueva. Además es fantástico cuando utilizas lo que ya tienes, es cuando se genera esa creatividad. Más creatividad. Esa innovación, esa originalidad, ¿no? No en vez de buscar un broche, el mismo broche que tiene todo el mundo, no. Este bolso tiene un cierre de pulsera, que es original, ¿no? Que es exacto, diferente a los demás bolsos. Al verlo así, uh-huh, no sé si no se aprecia, pero queda como una bolita al cerrar.
si se ve es una bolita, no es el clásico broche de bolso, no es precisamente por su origen. Y en cuanto a lo que decías de aprovechar materiales, se aprovecha sobre todo, por ejemplo, los restos de encaje de otras labores, o por ejemplo, esto que ponemos por detrás para rematar los broches, pues también son retales. Y así por el estilo, con las asas de los bolsos, u otros detalles que utilizamos para rematar el trabajo, ¿no? Tanto de lo mismo con las etiquetas. Al principio nuestros bolsos solo tenían la etiqueta de imagen femenina, pero los anunciábamos como Monartre para imagen femenina, por ejemplo. Y ya dijimos, bueno, podemos ir haciéndolas nosotros, aprovechando, por ejemplo, restos de hilos de bordar que se quedan ahí. Vamos a ver si se puede ver. Además, a mí esa restos etiqueta de cinta artesanal me parece una maravilla. Me parece lo que distingue comprar algo eso industrial sí en una tienda, en una cadena de gran producción, a comprar algo hecho por alguien con dedicación, ¿no? Y aparte de eso, que no lo va, nadie va a encontrar esto. Claro. Otra persona no lo va a encontrar hecho por ti, ¿no? Lo habrá parecido, porque además es la tendencia, es la moda, ¿no? De hacer cosas así, pero no es igual, porque todo está hecho en serie. Exactamente. Claro. No hay uno igual al otro. No hay uno igual. No. Lo que hemos hablado tantas y tantas mucho. Veces. Luego tenemos otra línea, porque claro, nos gusta tanto el tema de la moda tenga un sentido, tenga una importancia, vaya más allá de la simple imagen. Ya hemos dicho que es comunicación, pero es que también es social, ¿no? Es reivindicar, es comunicar, pues es un sentir que hay ahora mismo. Entonces nos hemos entretenido en eso. Y otra línea que es bastante, que está muy a la moda ahora mismo, muy de tendencia, pues son las banderas. Todo lo que sea todos referente, los símbolos culturales. Exacto, a países, ¿no? Exacto. Ciudades. Y tenemos, por ejemplo, Mónica tiene en la mano Otro shopping bag, de esta vez de Nueva York. ¿Por qué de Nueva York? Porque, bueno, nosotros somos enamoradas de esa ciudad. Para nosotros un icono de la moda, entre otras también, que nos gusta mucho. El taxi amarillo. Exacto, que, a ver, es un clásico de las películas americanas. Vamos a ver si puedo poner yo por aquí. Se ve un poquito el taxi. Ahí lo ven. Y la verdad que otra tendencia que ha pegado muy, muy fuerte es, todo lo americano, toda la simbología de Estados Unidos, tanto en banderas como el taxi, la Estatua de la Libertad, los edificios famosos. Bueno, ahora ya no tenemos las Torres Gemelas. Es algo que ellos se han encargado, a ver, es algo cultural y es algo psicológico. Estados Unidos tiene una historia demasiado reciente y no le pasa como a Europa, que ha tenido pues esas etapas que además todos estudiamos en el cole, cuando estudiamos historia, ¿no? El barroco, el renacimiento, todo eso no lo han vivido ellos. Pero les gusta y sienten nostalgia por el viejo continente, y que han hecho ellos en una parte de su historia, cuando han podido y cuando han alcanzado un bienestar, ha sido reproducir grandes monumentos y crear monumentos propios, que si bien son, entre comillas, de reciente creación, pues se han convertido en símbolos. Estados Unidos fue la gran propulsora de la industria del cine y se aprovechó del éxito que tuvo el cine para ellos mismos dar a conocer toda esta simbología que ellos mismos se crearon, porque necesitaban una identidad, todas las culturas. Pero que nosotros hemos adoptado sin ningún exactamente. Problema. Y entonces, gracias a esa divulgación, a esa buena estrategia de marketing, en todas las películas americanas pues vemos pues edificios súper importantes, zonas importantes, los puentes, el Brooklyn, el Bronx, el Manhattan, la bandera, un debate político. El político que no tenga el pin con la bandera de Estados Unidos va a tener menos credibilidad y va a tener menos seguimiento solo por no llevar la bandera, porque es como un símbolo de poco patriotismo, poco respeto. Hasta ese punto llega la cultura americana con los símbolos y han sabido contagiarnos. Aprovechamos esta, que ahora está como de moda otra vez, todo esto que ellos llevan años haciendo, pues para seguir la tendencia urbana, ¿no? De llevar con nosotros algún complemento que tenga alguna representación de icono cultural, ¿no? No sería mala idea, que lo he pensado, ¿no? Por ejemplo, hacer eso con simbología española, claro, o canaria, ¿no? O canaria. Sería ideal, yo eso lo he planteado tantas veces. Pero nos supone un poco de trabajo extra, porque todavía no sale. O sea, nosotros lo que encontramos así, en tejidos, en todo tipo de material, pues es Nueva York, que por ejemplo nuestra invitada del pasado programa, Jessy Morata, también tiene unas carpetas urbanas muy bonitas de Nueva York, Londres, París, las grandes urbes por excelencia, iconos de la cultura.
lo ideal sería conseguir, yo qué sé, no a lo mejor la Sagrada Familia, pero un elemento más estético, moderno, urbano, para poder transmitirlo también. Y a ese respecto, algo ahí estamos, lo que nos llevaría más tiempo, más trabajo. Es curioso cómo personas de otros países o europeos se visten sin ningún problema una camiseta con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Pues simplemente porque es tendencia, sin pararse a pensar. ¿Cuántos no llevan, en las españoles, en la funda del teléfono una bandera inglesa, por ejemplo? No inglesa, porque británica. Se puso de moda también. Todo lo british también, porque además en español decimos british, así, nos cortamos un pelo. Está de moda también. ¿Quién no ha llevado colgado, no sé, en la cabina del teléfono? De colgante o cosas así. Bueno, esa sería otra tendencia que estamos siguiendo y que de alguna manera intentamos reproducir. Sí que es verdad que ante la falta de textiles con otros iconos que nos gustaría representar, podemos aprovechar, como bien dices tú, restos de otras piezas para poder recrearlos. Y esa es la idea en la que se trabaja, por ejemplo. Y luego, otra rama que tenemos que nos gusta muchísimo y que está súper, súper de tendencia es el flúor. Vale, y como estábamos diciendo que buscábamos la forma de ser diferente, de innovar, pues aquí estamos mezclando lo que es la tendencia del flúor, que como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues bastante luminosa, potente, luminoso, con todo lo que es la línea de verano, que Mónica antes lo enseñó un poquito. Pues esta es la nueva línea que tenemos. ¿Qué les parece? La verdad que es algo muy diferente a lo que se suele ver por ahí, porque normalmente se trabaja el flúor con líneas puras o colores sólidos. Exacto, y nosotros buscamos, exacto, estamos añadiendo pues ese toque divertido y desenfadado para ese flúor, ¿no? Y ya después el detalle del bolsillo en forma de sandía. Sí, no sé si lo puedo enseñar que se vea mejor. Igual se desmerece un poco. Vamos a darle la vuelta para que vean, ¿no? Yo pensando en cómo podíamos hacerlo práctico, porque pasa lo mismo, aunque el bolso sea pequeño, siempre se nos va a desperdigar el perfilador, el bolígrafo y todo lo que sea. Hay que hacerle un bolsillo. Y en el último momento, pues, aproveché la forma ya impresa, ¿no?, del tejido para hacer el bolsillo. Y es un poco con lo que jugamos. Y es otra forma de aprovechar los retales. De alguna y una manera. Forma, pues eso, diferente y original de hacer un bolsillo en forma de sandía. De la misma tela, pues también se ha aprovechado este tipo de bolsito que viene a ser también como un shopping bag pequeñito. Pequeño, para cuando bajamos un momento a comprar lo mínimo. Sí, incluso, ¿sabes? Puede ser una línea infantil, ¿no? Exacto. Así como más de niña. Y la madre y la hija pueden ir pues más conjuntadas, ¿no? De algún exactamente. Modo, pues buscar esa complicidad familiar, ¿no? Y originalidad en los pues el complementos. Detalle de la etiqueta, ¿no? El detalle de la etiqueta que tienes en el bolso. Exacto, exacto. Siempre buscamos personalizarlo al máximo, ya no al gusto del cliente, por ejemplo, sino en cuanto a nuestra imagen corporativa, ¿no? Que se sepa que es nuestro, que lo hemos hecho nosotras y que se ha pensado para nuestra clientela en exclusiva. Y luego tenemos otro que a mí me apasiona, porque de hecho fue una petición mía personal, ¿no? Y claro, aquí también entra en juego lo que estamos diciendo, el gusto de la persona, eso es lo bueno. Tú un poco ves al cliente, a la chica, cómo se suele vestir, cuáles son sus preferencias, y le creas algo para ella. En este caso, pues esto es una creación de Monarch Pre para mí. A mí me gustan mucho las formas sinuosas, los círculos, me gustan los complementos en dorado, yo creo que otras veces ya lo he nombrado. Entonces este bolso para mí fue ideal, para mi armario, ¿no? Va muy bien con mi armario y con mi personalidad. Y bueno, de hecho lo llevé para moda cálida y bueno, me quedé encantada. Me encantó el estilismo, cómo quedaba todo. Y tiene los círculos dorados, el forro en naranja que me encanta también. También tendencia, este verano se estaban llevando mucho los celestes, los aguamarinas, el coral, el naranja. Y fue una mezcla de todo. Este bolso no solo fue hecho a medida para Naira, ¿no? Un poco reflejando sus gustos, sino también reflejando la tendencia. Muestra el interior que tiene también un bolsillo dentro. Sí. Este también tiene un bolsillo. Fue muy útil, por cierto. Sí, aquí se ve. No se ve mucho, pero aquí está el bolsillo, ¿no? Siempre intentamos que sea práctico. O sea,
a partir de los problemas que tenemos nosotras personalmente a la hora de llevar complementos, pues intentamos buscar solución a esos problemas cuando los creamos. Además, el asa del típico clutch, que no sabes dónde ponértelo, el asa es, vamos, fundamental e imprescindible sí, para pasar además, una buena tarde o una pero buena además, noche. Hecha para que no sobre, hecha claro. Para que podamos, además, para la clásica foto que van a hacerse todas, que se ponen el bolso, lo cogen así, así para que se vea, ¿no?, de alguna manera. Todo está de alguna manera pensado y siempre se aceptan detalles, sobre todo del cliente, ¿no?, sugerencias para mejorarlo y adaptarlo a los gustos de cada quien. Y otra cosa que me gusta, me encanta de este bolso, es que, bueno, el contraste de colores, ¿no? En el momento que lo abres, es muy luminoso por dentro, parece una tontería, pero es que te ayuda a encontrar las cosas mucho más rápido. Es lo mismo que pasa con este, que es el forro de color beige. Está pensado precisamente, bueno, este no es muy amistoso en ese sentido, porque este es absolutamente negro. Más oscuro. Pero está pensado precisamente no solo para una estética, ¿no?, que haga contraste con el color de fuera. No es simplemente que el forro sea más claro o que haga contraste, sino que combine, ¿no?, con lo que hay por fuera. Sino la otra idea es que sea fácil encontrar las cosas, que no nos perdamos. Ya lo hemos dicho, por eso llevan bolsillos la mayoría, que es un problema. Se nos van las cosas para el fondo y en un momento de necesidad así rápido no encontramos. Pues el forro del bolso sea de un color claro nos va a ayudar a solucionar este problema, por ejemplo. Y bueno, nos queda la otra línea de que estábamos hablando, que la presentamos un poquito antes, que sería toda esa línea más romántica, un poco pues más de clásico, que nunca pasa de moda. Exactamente, que se puede pues combinar durante todas las temporadas, que vamos haciendo con restitos de materiales que no queremos que se desperdicien y que se queden en la caja de Pandora. Y encontramos pues que y que siempre se pueden combinar de otras maneras, ¿no? Perdón por la... No. Que lo que decía, que el encaje está súper de tendencia esta temporada. Podemos encontrar todo en vestidos, en bolsos, zapatos, todo lleno de encaje. Entonces, si nos gusta esta tendencia, pero no en exceso, podemos aprovechar los complementos incluso de ropa que ya tenemos en nuestro armario para adecuarlo a esta tendencia de encaje y simplemente con un vestido o un bolso liso, poniéndole un broche romántico con encajes o puntillas, ya podemos adoptar esta tendencia. Yo lo que más practico veo, y por eso mi insistencia, ¿no?, a la hora de crear los complementos, en que haya elementos que no sean fijos, por ejemplo, hay gente que le gusta la tendencia pero no le gusta arriesgar tanto y a lo mejor les da un poco de apuro tener un bolso al que no le puedan quitar ese encaje o tener un broche de alguna manera, y por eso esa idea, ¿no?, esa insistencia en poner mecanismos para que esto no sea un elemento fijo aquí del que no nos podamos... Y simplemente yo que suelo usar muchos estilos, que me gusta mucho variar y adecuar mi estilo a los momentos y a las tendencias, muchas veces no te apetece, o sea, aunque te guste ese día o en esa situación, no lo ves apropiado, no te apetece. Exacto. Y tienes la posibilidad de quitarlo, ¿no? No es del todo el caso, por ejemplo, de esta diadema, que casi la podríamos llevar de tocado, ¿no? Como tocado es bastante discreto, en la que el adorno está fijo, pero podría existir la posibilidad de hacerlo de tal forma que se pueda intercambiar con otra cosa, por ejemplo. Pero siempre, como decimos, aprovechando la tendencia, ¿no? Con más o menos discreción, porque hay para todos los gustos, hay gente que le gusta recargar más, gente que le gusta recargar menos. Siempre buscamos no solo la originalidad, sino ir detrás de esas tendencias, ¿no? De hecho, bueno, el broche que yo tengo de Monartre, Mónica lo sabe, lo he utilizado en diademas, como tocado, como broche en solapa, en el pelo. Incluso se lo ha puesto en el pelo. Sí. Y la gente me pregunta qué bonito que llevas en el pelo, ¿no? A lo mejor un moño recogido y luego el toque, ¿no?, del adorno en el pelo, y suele gustar bastante. Y es un broche, lo que pasa es que se le busca varias utilidades. Siempre de ahí, de ahora vamos ya empezando a enlazarnos con otra parte de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? La importancia de los complementos y de saber combinarlos. Un broche es algo más que un broche. Puede ser el adorno de ese moño que llevamos en el pelo, puede ser el adorno de ese bolso, que es del que estamos un poco cansadas, ¿no? Porque siempre el mismo, siempre
y no nos apetece comprar otro porque lo vamos a usar poco, pues es la importancia de empezar a jugar con ropa y complementos, ¿no? Uh-huh. Y lo que marcará la diferencia. En infinidad de ocasiones hemos hablado en el programa de, en este mundo de moda globalizada, ¿cómo marcamos la diferencia? Con los complementos. No es fácil. Lo hemos mencionado nosotras en numerosas ocasiones, lo mencionó Jessie en el programa anterior, ¿no? La diferencia la marcas tú con tu forma de combinar y de añadir elementos externos a lo que te estás poniendo. Y luego la línea que hemos traído, pues, de esta, de las diademas, que son un poco tipo tocados, encontramos ideal en esta época, en la época de bodas, bautizos, comuniones, tanto para niños como para mayores. Ya no son niños. Claro, no, nos da mucho juego para buscar ese look de fiesta, de ese tipo de celebración, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, esta, me parece, a mí en concreto es que me gusta mucho este color, es uno de los colores que yo considero que tampoco se desfasan mucho. No es que aparezcan en todas las paletas de color, de todas las tendencias de temporada. Es un básico. Pero es un básico. Uh-huh. Y esta en concreto me parece muy fino, ¿no? Que la podemos llevar para cualquier estilismo así, además sencillo, ¿no? Uh-huh. Le damos el toque sofisticado y sin necesidad de recargarnos mucho ni de invertir demasiado, porque tampoco es excesivamente caro. No, lo que hablamos caro. Es rápido, de tendencia y asequible, ¿no? A un precio muy, muy asequible y adecuándose pues un poco a las necesidades de la persona, tanto en personalidad, gustos y bolsillo, ¿no? Que es lo que interesa. Lo bueno de las diademas es que las plumas se las puedes poner del color que quieras. Exacto. Entonces, exacto. ¿No? Pues a lo mejor buscas del mismo color, es un poco más discreto, o buscas ya un poco... Un contraste. Aquí, sí. Por ejemplo, mezclamos esta... Bueno, se afloja un poquito. Mezclamos, hicimos contraste, ¿no? Beige con negro, para no meterle el clásico blanco, esa combinación, ese binomio tan recurrido siempre, ¿no? De, sobre todo de entretiempo, de crucero, por ejemplo. Uh-huh. Aquí ya no jugamos un poquito más con el contraste, pero podría ser totalmente negra. Por ejemplo, el botón ya tiene como, es un botón, y tiene ya como un toque de brillo, con lo cual en realidad si quisiésemos hacerla toda negra, no habría necesidad de, y bueno, de hacer grandes contrastes. ¿Por qué hemos traído todo esto y hemos hecho este despliegue? Porque también hemos traído toda la ropa de tendencia ahora mismo y vamos a ver cómo podemos combinar. Una forma así, un poco amena, rápida. ¿Por dónde podemos empezar? Pues, por ejemplo, con alguno de estos vestidos que hay por aquí detrás. Voy a levantar otra vez. Yo hago una sugerencia. ¿Sugiere? Sí, podemos empezar por este, que el coral le ha dado mucho juego en primavera y en verano. Estamos viendo que la paleta que tenemos detrás, vemos representados todos los colores de tendencia, ¿no? De como decíamos, de lo que se lleva esta temporada. Vemos que todos los corales... incluso el que llevo yo, que lo estuvimos comentando hace poquito, ese mandarina, naranja, rojo, tomate, esa así una mezcla. Que no sabemos exactamente qué color es. No llega a ser ni rojo ni naranja, pues también estaría como bastante de moda. Sobre todo los corales y los aguamarinas, todo lo que sea azules, azulinas, aguamarinas, salmón, coral, rosa, súper de tendencia. Como no, los lilas. Los violetas. Violetas. Están también marcando bastante tendencia. Uh-huh. En su modalidad pastel también. Esto es un poquito más de cóctel, pero podríamos encontrar en las tiendas ahora mismo pues unos tonos un poquito más suaves, más empolvados, ¿no? Como quien dice. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Un vestido largo, maravilloso. A mí este vestido me encanta porque lo encuentro muy versátil, aunque no lo parezca a priori. Porque a veces nos parece que llevar vestidos largos es como muy de fiesta. De noche, y nada más lejos de la realidad, porque al añadir colores así tan vivos y vibrantes, pues ya podemos jugar un poquito. ¿Por qué también lo podemos poner de noche? Estamos en verano, podemos tranquilamente utilizar estos colores para la noche. Que, bueno, pues este vestido tiene una caída estupenda, queda con mucha caída sueltito, le puedes añadir un cinturón si quieres. Exacto. La recomendación es que no sea muy ancho ni recargado. Precisamente por el adorno de los flecos. Sí, quedaría excesivamente barroco, ¿no? A no ser que esa sea tu intención, ir así como muy barroca. Incluso para el día podemos combinar con un borsalino de los que hemos traído en ocasiones anteriores. Sí. Y podemos crear un boho chic. Total. Un poco hippie, eso que ese tipo de estilismos que en su momento hablábamos, ¿no? Sí, cuando sí, hicimos sí, el programa de las tribus urbanas. Si el largo te lo permite, puedes llevar sandalia plana,
un borsalino y un chaleco de denim, un vaquero, un chalequito vaquero, y ya le estás dando completamente otro look a este vestido. Exacto. O si no podemos ya, como dice Naida, pues bien, ponerle un cinto discreto o añadir detalles, por ejemplo, como este bolso, que como ven marca bastante el contraste y sigue estando dentro de la paleta de colores de temporada. El dorado es un básico que siempre va a estar de moda, en algunas temporadas con más profusión, en otras con menos, y va a marcar también un toque como más de fiesta y más de delicado, ¿no? A mí esta combinación me fascina. De hecho, es la típica que yo me pondría, me la pongo y me la he puesto. Y se la he puesto, y hay fotos y la gente las ha visto. Y me fascina. Yo soy partidaria porque, curiosamente, ayer estábamos haciendo una asesoría y la gente todavía duda en que si tiene que combinar a lo mejor los zapatos con el cinto o los zapatos con el bolso. Y yo no soy ya partidaria de ese esquema, ¿no? De combinar zapatos y bolso, sino yo les voy a dar una clave que yo suelo utilizar mucho y me da muy buenos resultados. Yo lo que suelo combinar es la tonalidad del zapato con la tonalidad de los complementos. Exacto. Por ejemplo, en esta ocasión, pues vemos que ya el propio vestido tiene unas aplicaciones como cobres o doradas, pues ideal, marrones y camel, va mucho en la línea del cobre, oro, bronce, entonces ya ahí puedes hacer el conjunto. Y el bolso rompe, en vez de llevar el bolso en dorado y cobre, pues, te esconderías más, el bolso da más vida al look, ¿no? Y más, un poquito más de distinción. Y los zapatos pues podrían ser marrones, beige, nude, pero ya no hace falta que sean azules, igual que el bolso. Exactamente. O sea, yo eso lo encuentro demasiado estructurado. Me parece bien, lo respeto a quien le guste, pero vamos a abrir un poquito, ¿no? A ser un poquito diferentes y a ver las cosas de otro modo. Tenemos pues el mismo concepto, que es un color salmón, clarito. Un poco más. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ya el corte del vestido es más de diario, es diferente. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones que podríamos hacer? Tranquilamente, el bolsito divertido, ¿no? Le da un aire súper divertido, juvenil, desenfadado, con unas bailarinas incluso de color claro, pues vendría bastante bien. O ponerle el que tenemos combinación con flúor. A mí, personalmente, el rosa empolvado con el amarillo flúor me encanta. Sí, o sea, son cosas que vistas por separado a lo mejor diríamos ni de broma. Y una vez que las mezclamos y además de una forma muy comedida, nos damos cuenta de que son justo el detalle que necesitamos para un poco animar el estilismo, ¿no? Y para ir con diferentes, ¿no? Un vestido que a priori puede parecer como muy aniñado, cuando le metes algo flúor, imagínate una gargantilla flúor en amarillo, un cinturón, cambia completamente el look. Pasas de ser un vestido aniñado más cándido a ser completamente trendy, hasta súper chic y súper en tendencia. Luego tenemos los encajes, como decíamos, están súper de moda esta temporada. En este caso es un vestido con drapeado, es un vestido que queda maravilloso puesto, es uno, la verdad, de nuestros preferidos porque está muy bien hecho, adrede, ¿no? Para que quede bien. Esa es nuestra colección, que vamos a hacer nosotras. Y bueno, pues no, este sería el ejemplo de pues ese look más cándido, ese look pues para ir a una celebración, al que le podríamos poner a lo mejor un broche. Exactamente, de hecho se ha llevado con broches hechos por nosotras. Una diadema, por ejemplo. Queda muy bonito. Exacto, incluso es el traje al que podríamos poner aquel bolso liso del que estamos cansadas todos los años, el mismo bolso, pero es que no podemos comprar otro. Y entonces empezaríamos a jugar poniendo los broches, los adornos. No tenemos por qué hacer, no todo el mundo tiene la habilidad, hacer broches a medida para la ocasión, sino reciclar los que tenemos en, claro, en el joyero. Comprar de alguna manera, o reciclar. ¿No? Exactamente. Luego tenemos otra modalidad de encaje, que sería que combina la blusa básica, ¿no?, con el encaje por detrás. También me parece una maravilla de idea, ¿no? Es lo que estábamos hablando, de coger cosas que ya existen, ¿cómo las podemos aprovechar? Exactamente. Pues todo esto que encontramos aquí, que tenemos hoy en el perchero, lo pueden encontrar en las rebajas tranquilamente ahora mismo. Exactamente, ¿no? Son cosas muy que están a un precio bastante asequible, competitivo, y en el que podemos permitirnos jugar un poquito más con las combinaciones. ¿Qué podemos hacer con esto que ya tiene tanto encaje? Podríamos seguir la línea, pero claro, caeríamos a lo mejor en un exceso de romanticismo,
o romperlo, romper con flúor, romper con cosas desenfadadas. Admite este en concreto, admite una cantidad de combinaciones dependiendo la hora del día, dependiendo a dónde vayamos a ir, porque incluso podemos ponerle el shopping bag de, y hacerlo urbano. Vamos a llevar con unos vaqueros, vamos a llevar a lo mejor una combinación pues con borsalino o con complementos en bronce, en dorado, en oro viejo. O como dice Naira, podemos ir rompiendo con el color, a lo mejor los rosas con el flúor, o incluso pues el Bauhaus, ¿no? Estructurado con estas líneas, al que también podemos incluso pues colgar aquí un llavero con una nota de color, poner, como decía Naira, unas letras que podemos quitar y poner con un mensaje. A lo mejor simplemente el mensaje puede ser la fecha de la próxima manifestación, por ejemplo, de los que estamos ya cansados de todo. Hay muchas formas, ¿no?, de crear el estilismo siguiendo la tendencia, pero siendo originales. A mí esta blusa, yo veo muchas posibilidades de estilismo, la romántica, como no, porque se ve obvio, pero también súper urbano. Le puedes meter un legging de cuero, a lo mejor ahora hace mucho calor para eso, o un pitillo, unos shorts altos, ¿no?, y buscarle un look súper urbano, pues con unas cuñas y un short cortito. La blusa es fresquita, aunque sea de manga larga, y nos sirve para el verano tranquilamente. Esa. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues las blusitas, los colores que se llevan ahora, aguamarina, verde, que también, bueno, también es una buena idea, o lo combinas con la misma gama. No sé si admitiría a lo mejor de la misma familia. Y podrías ir en todo, en tonos pastel, de esto ya hablamos a principios de temporada, que se llevaba como todo de monocromático, ¿no? Sí, de la misma familia de color, ¿no? O sea, entre colores de la misma familia, hacer un pequeño contraste, pero qué mono este vestido, qué divino, y qué bonito queda con el clash del mismo, de la misma tonalidad, ¿no? Aquí ya se ve, porque acompaña muchísimo el estilo del clash con el estilo del vestido. Pues esto sería otra opción para ir de boda, de cóctel, estupenda. Exactamente. Estupenda. Sobre todo para estos que son ya como a media tarde, ahora que los días son más largos, los días aún están brillantes a determinadas horas. Luego tenemos lo que son lilas, también es de cóctel. Creo que este vestido lo hemos enseñado otras veces, que tiene un poquito de tul, no es muy femenino. Pues aquí yo apostaría por potenciar también un poquito ese lado femenino, ¿no? Pues con los broches, a lo mejor del mismo tono. De la misma familia otra vez, de color, sí, ¿no? Queda muy mono. Pero, claro, en este caso es un violeta más brillante que le va a dar una vida, exacto. Sin salir de esa discreción que a lo mejor quiere la persona que ya de por sí está llevando un escote amplio, un tul que no se pone habitualmente. Otra opción es, pues, este tipo de complemento, llevarlos a los tocados, como estábamos hablando, ¿no? Pues como tiene Mónica aquí, en la parte superior, o incluso con el mismo encaje, con plumas, ¿no? Ya eso un poquito depende del gusto personal. Sería ya más de fiesta, de tarde-noche, a diferencia de otros que hemos visto que es más de día, ¿no? El que vimos antes con el encaje. Y te admite, pues, después para salir por la noche te puedes quedar exactamente igual vestida, ¿no? Exacto. Y lo mismo sucede, pues, con este. A ver, que se me cae el vestido. Con el otro que tenemos aquí, que también es de cóctel. Que vemos que es, que sigue, pues, un poquito la línea de los volúmenes, de dar volumen en la parte de abajo. Es muy... sigue mucho la silueta del cuerpo en la parte superior, pero ya abajo aporta un poquito más de volumen, ¿no? Que sería como el detalle. Ya de por sí el vestido tiene un detalle ya un poco más recargado, ¿no? Y aquí pues podríamos hacer lo mismo, jugar con la cromía, con los mismos tipos de colores y tonalidades, o romper. ¿Cómo romperíamos? Con verdes. No, es súper fácil lo de romper. Yo sé que hay gente que a veces le cuesta. Pero con buscar una rueda cromática en Google, tranquilamente nos va a aparecer. Y ahí vamos a ver los colores que son complementarios y los que son opuestos. Y ahí, si queremos darle vida y romper un poco el look, buscaremos los opuestos. Y si queremos ir con un look más monocromático y más combinado, buscaríamos los análogos. Exacto. O de la misma familia de color. Pues esa sería la idea.
¿Qué les ha parecido estas combinaciones, los colores de temporada? Súper bien, incluso estoy viendo que... ¿Cuál les gusta más? No sé a Marian, pero a mí en particular... A mí el vestido este, el agua marina. Este es maravilloso. Este es una maravilla. Uh-huh. Este es muy bonito. Y veo que por allá se nos queda una combinación más. Ahí está, iba. Muy aprovechable. Es otro color de temporada, es otro color brillante. Y bueno, es un, podríamos decir que es un nuevo básico. ¿Qué podemos hacer con este? Pues ponerle el clutch de más de vestir, ¿no? Exacto. Y también marcando contrastes. Claro, marcando contrastes. Vemos que este bolso está hecho en un azul más flojito, no es tan llamativo, entonces nos ayuda un poco pues a suavizar esa luminosidad que tiene el vestido en concreto. ¿Les gusta la combinación? Sí. Pero claro, también podemos buscar todo lo contrario y darle... Más brillo, más luz. Desenfadado, divertido, ¿vale? Es un traje para ir desenfadada, es un vestido como muy atrevido, es de la línea de California, sí. Pues es como más atrevido, entonces le va muy bien pues todavía acompañarlo. Con detalles de la misma familia de color, pero a su vez otros detalles que rompan, ¿no? Y que llamen la atención y que hagan un punto de luz de, para destacar, ¿no? En el estilismo. Pues como siempre, ya eso depende de la persona, lo que te apetezca y un poco de tu estilo y cómo tú lo sientas. Pues nada, pues bastante rompedora, ¿no? Sí, te quedaste así como un poco impactada. Estoy... Porque claro, llama la atención con el complemento, ¿sabes? Que inclusive las personas no le llamarían la atención al vestido, sino la sino que el bolso. Exactamente. El vestido, ¿no? Y que ahí, lo que pretende es romper el... Exacto, ahí es donde marcamos la diferencia. Es como la respuesta a esas tantas veces que nos hemos preguntado, ¿pero cómo si todo el mundo lleva lo mismo? Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Además, en la asesoría y en comunicación de imagen hay códigos, ¿no? Hay formas de llamar la atención, que la mirada de la persona, puedes dirigir la mirada de las personas hacia el sitio que a ti te interese. Y una de las formas es jugando con los colores y con los contrastes, entre otras muchas, que también hay otras formas de llamar la atención o dirigir la mirada al sitio que te interesa. Igual que el tema de los broches, que igual llevas una americana así sobria y luego te fijas en el broche que lleva la americana, ¿no? Exactamente, no en la americana. Sí, que no tiene nada. El broche sobre la americana para una mujer es un toque muy, muy femenino. Y ahora vemos muchísimos tipos de broche, no sé, bastante llamativo. De todos los raro. Tipos, o sea, que ya no podríamos decir un no estilismo concreto. Exacto, ahora por falta de posibilidades que no sea. Y después estaría, por ejemplo, otra opción que está muy de moda, que son ya tipo turbante, ¿no? Uh-huh. Que también los podemos combinar de muchas maneras, también le podemos poner un broche a contraste y que también nos va a solucionar más de una papeleta en un estilismo, porque a lo mejor no solo se trata del qué me pongo, se trata de qué me hago en el pelo, por ejemplo. Sí, sí, entonces sí. A lo mejor podemos pasar con peinarlo muy bien, alisarlo si procede y poner un detalle de esto, por ejemplo. Muy bien, ¿algo más, compañeras, que quieran añadir para terminar el programa de hoy? Como siempre, estamos disponibles a través de las redes sociales, @imagenfemenina en Twitter, Imagen Femenina en Facebook y nuestra web www.imagenfemenina.com. Pues nada, yo me sumo a Mónica, cualquier cosa, sugerencia o pregunta que tengan, que se animen a preguntar, que estamos aquí para ayudarles y para contarles pues cómo lo vemos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias Naira Barreiro, muchísimas gracias Mónica Arman, gracias. De Imagen Femenina, directora y redactora de tendencias de Imagen Femenina respectivamente, y espero que la entrevista de hoy, que hemos hablado de los complementos, su importancia y cómo combinarlos, haya sido sobrado. Muy buenos días, Gran Canaria, y continuamos con nuestra programación cultural y educativa.